Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el programa de Aten Capital. Mi nombre es Angélica Cano. Este programa se llama Aten Capital, les canta las 40XL. Y como todos los miércoles, volvemos a invitar a un compañero o compañera de la directiva. Estamos saliendo por Radio Universidad Calf. También estamos saliendo por Radio Fuego, que está en Cutralcó y Plaza Huíncul. Y por las redes. Hoy estamos con Federico Sánchez. ¿Cómo estás, Fede? Hola, buen día, Angélica. Buen día a toda la audiencia. Estoy muy bien. Te recuerdo que salimos de tarde, así que vamos a decir buenas tardes. ¿Cómo estás, Fede? Vos sos parte de la Comisión Directiva de Aten Capital. Sí, yo soy vocal de titular de Aten Capital. Bien, Fede, ¿y es la primera vez que vos estás en una comisión directiva? Es mi primera vez. Bien, ¿y cómo va esa experiencia? Bien, voy a contar un poco para las compañeras y compañeros que a veces nos animan a incentivarlos para que se animen a participar y organizarse, obviamente, por sus derechos. Yo empecé a militar muy grande, cerca de los 32 años. Ajá. Mi experiencia, no tenía experiencias previas. Se ve que sos joven, porque si decís grande a los 32, todavía a los 32 sos joven todavía. Y en la facultad, pero en organizaciones que eran, entre comillas, independientes, pero nada de alguna posición partidaria, digamos. Ajá. O agrupaciones con alguna afinidad de alguna política. Y yo soy mellizo. Justo mi hermano, yo cursaba la carrera de contador y mi hermano de trabajador social, y bueno, ellos tienen una mirada más marxista. Ajá. En ese transcurrido de la facultad debateamos muy duramente. Y bueno, ahí empecé a ver las primeras, digamos, lo que es experiencia de lo que era el marxismo en los debates, bueno, intercambios, y se me abrió un poco más, digamos, lo que tiene que ver con la mirada hacia la izquierda, porque generalmente muchos se van a sentir identificados. Alguno dice la izquierda y cree que es todo lo mismo. Uh-huh. Entonces como que generaliza y no es lo mismo, hay diferentes variantes. Y bueno, trato de que las compañeras y compañeros que son no hicieron su experiencia y dicen, no, pero ya tengo cierta edad y ya creo que no voy a participar en nada. No, yo le digo que no, que se animen. Está muy bueno esta experiencia que estoy ocurriendo yo, y poder contagiarlas y contagiarlos a las compañeras y compañeros para que participen. O sea, esa alegría de militar, ¿no? Sí. De hacer algo frente a toda esta situación que estamos viviendo. Qué bueno, Fede, lo que contás. Y, o sea, que vos estudiabas la carrera de contador. Claro, por eso sos el que sabe más de números de todos nosotros y que puede explicar un montón de cosas de los acuerdos salariales. Fede, y vos en este momento estás trabajando. Sí. Vos sos uno de los que no tenés licencia. Claro, la gente que nos escucha se debe reír porque siempre dicen lo mismo, pero cada vez que tenemos uno de los compañeros de la comisión directiva que no tiene licencia, lo contamos para que sepan, digamos, que estamos en esta situación que es injusta, pero bueno, todo el esfuerzo que lleva. Vos estás sin licencia. Sí, ¿y en qué escuelas estás trabajando? Yo estoy trabajando en el Colegio San Martín, en nivel medio, en el CEPEN 19 y en el CEPEN 46. Este reclamo bastante, ya lleva más de un año, donde la directiva históricamente, Aten Capital, ha tenido 10 licencias y la dirección de Aten Provincial nos dio 7 y las otras 3 todavía no han devuelto. Y bueno, se hace dificultoso. Uh-huh. Y bueno, cuesta mucho militar y trabajar. Y sobre recargamos a las compañeras que tienen licencia con más actividades porque nos hace falta esas licencias para poder. Y en tu caso te correspondía, porque le cuento a la audiencia por si no lo sabe, que sacamos tantos votos en esta elección que no entraba la minoría, entonces en tu caso te correspondía la licencia. Así que vos estás trabajando y doy fe que trabajás mucho, porque me acuerdo que una vez fui a un POC en la escuela y eras el único que estaba ahí dando clase. Sos muy comprometidos con tus sí. estudiantes. Y también trabajás en un vespertino, ¿o no? Sí, trabajaba. Bueno, ahora vieron que en media cambiamos. Sí, trabajabas en el CEPEN 60, sí. Colegio que me costó mucho dejarlo. Muy bueno, lindo. Un saludo a las compañeras del CEPEN 60 ahí. Colegio. Si están escuchando. Y bueno, trabajé muchos años ahí, pude concentrar ahora en el Colegio San Martín. Bueno, ahora trabajo de mañana y tarde. Bien, y contabilidad además, que es una de las materias que se ve afectada por la reforma educativa. Sí, con esta reforma educativa, contabilidad va a desaparecer y es muy grave esto, porque es una materia que es importante, pero más allá de la importancia. ¿Querés contarnos, porque los que somos de otras materias,
por ejemplo, yo sé la lingüística. ¿Por qué es importante que un estudiante conserve o tenga acceso a la educación de contabilidad? Voy a contar ahora una experiencia que considero importante, que la agregué hace 2 años atrás en las clases que doy de contabilidad, en el sentido que es una historia real esta que voy a contar. Yo, además de ser de Aten Capital, bueno, milito en un partido político, y en el parque industrial había obreros que trabajaban en una maderera, MAM se llamaba, sí. Y en ese momento la patronal los despidió a todos y presentó quiebra. Sí. Entonces muchos de esos compañeros y compañeras le creían a la patronal, le decían que bueno, que la situación, no todos, pero que la situación era difícil, dificultoso, y no sabían leer lo que tiene que ver con las cuentas, el balance, cosas que no hay que saber mucha profundidad en contabilidad para saber más o menos si la empresa te miente o no. Entonces creo que es importante eso como herramienta, además de la lucha que uno da, poder por lo menos leer a ver si el empresario está diciendo la verdad o no, y ver dónde se debían esos recursos, porque muchas veces... ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pasó con MAM? Bueno, ¿Vos ayudaste a leer ese sí, balance contable? Contale toda la anécdota. Y que lo que se vio, que obviamente el empresario no le iba mal. Lo que tiene que en ese sistema capitalista, el empresario siempre apuesta a hacer ganancia, a hacer plata. Sí. Entonces vio otro negocio en otro lado y dijo, bueno, esto claro. Me hace ganar, pero quiero ganar más. Y entonces quería cerrar la fábrica a uno sin importarle la familia, los desocupados que iban a quedar, sin importarle nada. Uh-huh. Y obviamente eso no lo podemos permitir. O sea que con tu conocimiento ayudaste a los compañeros a que puedan ver eso. Sí, recuerdo esa lucha de MAM, y todavía está funcionando MAM, además, porque ellos hacen los palets para los cajones de manzana, fruta en general. Que hay mucho trabajo de eso. Hay mucho trabajo. Sí, y además no hay que olvidar que esta empresa exporta, exacto. Es decir, recibe dólares, sí. Exporta a nivel mundial, bueno, a otros países. Así que esa sería una de las ventajas de poder ese conocimiento de contabilidad, ¿no? Sí, y después obviamente para los estudios superiores, porque la experiencia que yo he tenido de los alumnos de otras provincias, acá en Neuquén hay que remarcar que en los 90 hubo una reforma educativa que no avanzó lo que tiene que ver con la provincia de Neuquén y Capital Federal, no me acuerdo si otra provincia más, donde en las otras provincias sí avanzó, y lo que sucedió es que cuando querían elegir la orientación contable o economía, no estaban en la currícula. Entonces es muy dificultoso de cero tratar de entender lo que es la contabilidad. Por eso es importante que no desaparezca. Bueno, te voy a dar la razón, aunque era una de las materias que más me costaba en el secundario, te voy a dar la razón, Fede, en que es importante poder leer los recibos de sueldo, poder entender un balance, digamos, como no solamente el contenido, sino también, digamos, la capacidad de poder entender todo lo que está relacionado con el trabajo de uno, ¿no? Y como estructuras de pensamiento. De análisis contable en general. Así que está bueno esta experiencia, lo que planteás. Y ¿querés contarnos algo más? Yo sé que vos estás entre las escuelas, aparte andás en moto, y en los conflictos acompañás. ¿Tenés así como algún objetivo que vos digas, me gustaría que en estos 3 años logremos algo como directiva? Que sí, creo que una de las metas, el objetivo importante es poder, y lo estamos logrando de a poco, lo que tiene que ver con los cuerpos de delegados, delegadas, que bueno, que la dirección anterior de la provincial lo dejó totalmente planchado, porque bueno, es un modelo sindical que ellos tienen, donde nosotros consideramos que no podemos... que los compañeros tengan delegado en cada una de las escuelas. Creo que es muy importante y lo estamos logrando poco a poco, porque consideramos que el que mejor sabe lo que pasa en la escuela es el que está en la escuela, es decir, el que vive diariamente la problemática. Hemos visto esta semana y las anteriores la situación de violencia que transcurre en el nivel inicial, el nivel medio, bueno, que es muy grave esta situación, y si no nos organizamos cada uno en las escuelas es difícil poder enfrentar esta arremetida del gobierno. Y son también los delegados y las delegadas a los que les planteamos en el último plenario si estaban dispuestos a convocar una asamblea, y ellos dijeron que sí a la asamblea. Convocamos a la asamblea fue masiva, hubo más de 2.000 personas, y con esa asamblea convocamos a esta gran paro y lucha que hicimos el viernes pasado, que fue con una participación muy masiva. Es decir, que nosotros no lo sacamos solamente, por supuesto que es una línea de esta comisión directiva impulsar la lucha, pero esos delegados que vos decís fueron los que estuvieron de acuerdo en convocar a la asamblea. Bueno, justamente ahora vamos a escuchar un audio sobre la intervención de la compañera Angélica Lagunas en la movilización, así que te invitamos a vos y a la audiencia a escuchar. Buenos días, compañeras. En primer lugar,
agradecer la presencia acá de cada una de las maestras que hoy, a pesar de la campaña tremenda que recibieron ayer, de que estaban llevando adelante una ilegalidad, se pusieron de pie, se pusieron su guardapolvo y dieron la mejor clase. Porque hoy hemos enseñado un punto de vista fundamental, que es que estamos diciendo basta a una política que se viene llevando adelante de arremeter contra la docencia y contra la escuela pública como dé lugar. Hoy estamos marchando y planteando y parando, por supuesto, con un parazo. Creo que el único que se presentó a trabajar ha sido Guagliardo, porque todo el resto estamos acá. Cerramos las escuelas, los equipos directivos están acá completos, porque queremos exigir en primer lugar, compañeros y compañeras, la defensa de las infancias. Somos nosotras y nosotros los primeros que cuando detectamos situaciones vamos y denunciamos. Somos las primeras que exigimos que se apliquen los protocolos, porque sabemos lo que significa una infancia sufriendo, no solo porque le falta comida, porque no tiene agua caliente en su casa y porque vive en una toma y no se pudo bañar, porque no tiene para comer, porque no tiene para comprarse los útiles, y además infancias vulneradas porque no tienen escuelas seguras, porque explotan las calderas y hay más de 15.000 estudiantes que no acceden al derecho a la educación. Infancias vulneradas porque van al hospital y no hay un médico que las atienda y no hay un medicamento, ni siquiera una mísera curita. Entonces, la vulneración de los derechos de las infancias, ¿quién más que nosotros no la sabe? Si somos las que preparamos cajas de alimentos para las familias que no tienen trabajo y que la están pasando mal y se la llevamos a su domicilio. Entonces queremos rechazar esta campaña absurda que están haciendo contra la docencia. Por lo tanto, hagamos como hicimos hoy. Pisto catalán al ministro, pisto catalán al secretario general, y nos organizamos para defender nuestros derechos. Entonces, compañeros y compañeras, después de este gran paro y esta gran marcha, seguimos trabajando con las compañeras de los jardines para establecer la revinculación y la vuelta a los jardines, porque tenemos que volver, y tenemos que volver con la frente bien alta y con la comunidad de nuestro lado, y lo podemos hacer, y hasta en Capital va a ayudar a eso. Pero junto con eso nos preparamos, porque el 30 tenemos una jornada de lucha de los jardines. Todos los jardines vamos al Consejo Provincial de Educación y pueden ir todos los compañeros que quieran apoyar. Vamos a defender los jardines. Nadie más arremete contra los jardines. Vamos a defender a las infancias. Vamos a defender el derecho a que los patios son un espacio pedagógico que tiene que estar en condiciones. Y vamos a buscar los juegos que nos faltan. Todo eso es presupuesto educativo, entonces el 30 vamos a estar ahí. Y vamos a hacer una gran marcha con todos los sectores, con los sectores de salud, con las familias, los docentes y todos los trabajadores que quieran apoyar el reclamo en defensa de la salud, de la educación y de la ley 2302. Porque compañeros y compañeras, como dijimos ayer en la asamblea, todos los derechos, todos los días, para todas las infancias. Por eso la 2302 no se toca y la vamos a defender. Y quienes la están tocando son ellos cuando no garantizan los derechos. Compañeros y compañeras, fortalezcámonos en nuestros reclamos por salario, porque tenemos que ir por el IPC mensual, porque la plata no alcanza. Con las niñas y los niños no, con los docentes y las docentes tampoco. Gracias compañeros, gracias compañeras. Bueno, acabamos de escuchar el audio de Angélica en la marcha, en esa gran marcha que tuvimos, de más de 5. Había una cantidad de escuelas tremendas. Y bueno, la movilización también, y el motivo de la movilización tiene que ver con el tema que vamos a abordar hoy, porque la cuestión edilicia, luego de lo que pasó en Aguada San Roque, tuvo otro impacto. Ya las compañeras, digamos, no van a trabajar en cualquier condición. Y además pasó algo gravísimo, que fue la acusación de sabotaje del gobierno a una escuela, la 354, y las compañeras dicen no queremos más Aguada San Roque, porque estamos cerca que se cumplan 2 años del triple crimen
donde perdieron la vida los tres compañeros, Mariano, Nicolás y Mónica Jara. Y hoy vamos a abordar ese tema para empezar a plantear a las escuelas que lo empiecen a tomar, que lo trabajen, y están preparándonos para esa jornada, que si no hay paro, llamaremos también desde Aten Capital nuevamente a un paro y una movilización. ¿No? Fede, ese es el tema que vamos a abordar hoy. Hoy vamos a abordar ese tema. Quiero poner un poco en contexto. Estamos saliendo de una pandemia en 2021. El gobierno no invirtió, obviamente, lo que tiene que ver con el mantenimiento, más infraestructura y ampliación. Y en una pandemia donde muchos de los recursos no se aplicaron en la educación. No olvidemos que al estar en la virtualidad no estaba todavía la plataforma, el portal docente, estaba en transición y muchas cargos, horas, no se publicaban. Uh-huh. Además de las partidas de refrigerio, bueno, muchos recursos que el Estado los tenía y después, en la transición hacia la presencialidad, donde la ministra Storioni, que no está ahora, está fallecida, sacó una resolución para ir a la presencialidad. Una misiva que mandaba a todo el mundo la responsabilidad a la presencialidad. Pero lo que tendría que haber hecho la ministra antes es que todos esos recursos que no se aplicaron en educación, uh-huh, tendría que haber aplicado en el mantenimiento de la escuela, porque hay una idea de que porque la escuela no esté funcionando en pandemia, como que, uh-huh, la escuela no se deteriora. Uh-huh. Y no es así. Hay que hacer el mantenimiento. Hay que seguir el mantenimiento, porque eso obviamente se va deteriorando. Y no se hizo, y obviamente sucedió este asesinato que explotó, uh-huh, obviamente en Aguada San Roque, la caldera, y se llevó la vida de tres compañeros. Y ella en esa misiva decía que había que tener clases a como de lugar, como vos decís, se ahorraron toda esa plata. Bueno, muchas escuelas tenían problemas de edilicio, no fue solamente Aguada San Roque. Sí, este reclamo es histórico, obviamente es toda una política que lleva adelante el gobierno provincial y nacional, porque no hay que olvidar, hacer un poco de historia, que años anteriores había pasado lo de Moreno en Provincia de Buenos Aires, que también había explotado. Claro. Ahora lo voy a traer a colación porque hablo de Sandra y Rubén de la Provincia de Buenos Aires, porque bueno, cuando pasa este suceso de la explosión, el gobierno primero dice que hay que investigar, uh-huh, y pone como imputado, bueno, a la parte de la empresa contratista, a los partes de técnicos, pero hay un principal responsable que no lo nombra, que es la funcionaria, la ministra Storioni, en ese momento, donde ni siquiera... Y el gobernador, ¿no? Y el gobernador, que ni siquiera son imputados. Y bueno, esta situación es muy grave, porque son los principales responsables de la desidia, bueno, de educación, de años y años de subejecutar el presupuesto, es decir, no aplicar las partidas presupuestarias al sistema educativo. Uh-huh. Sí. ¿Por qué decías vos? Porque, tenemos, lamentablemente, contamos la situación de Sandra y Rubén. También está Silvia Rogetti, sí, en esta provincia, que murió trabajando en una obra en construcción, una escuela que estaba en obra. Y vos decías que ibas a hacer referencia a lo que pasó en Buenos Aires. Sí, porque en Buenos Aires, cuando pasa esto de la explosión, obviamente nosotros le exigimos a Aten Provincial, uh-huh, que llamara a paro, bueno, movilización, hacer una gran movida, uh-huh, porque esto es gravísimo, y obviamente ni la CETERA ni la dirección de Aten Provincial llamaron, digamos, a una acción, digamos, firme, concreta, que, uh-huh, se pare frente al gobierno, porque obviamente tienen acuerdos con el gobierno provincial y está en la misma línea de lo que sucedió con el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, de estas políticas de ajuste hacia la educación. Sí, digamos que pasó lo de Sandra Rubén, pasó lo de Aguada San Roque, y no hubo una medida nacional que llamara a que hablemos realmente de presupuesto, porque sabemos que en los 90 se descentralizó el presupuesto de un presupuesto nacional, de un Ministerio Nacional de Educación, que tenía un presupuesto educativo, eso se descentralizó en 24 provincias, y eso a su vez en municipios, bueno, y en el caso de Neuquén, que todos nosotros siempre reivindicamos la lucha que dimos en el 97, porque no hubo tanta descentralización, pero en el caso del mantenimiento de las escuelas, hay lugares donde está descentralizado, de hecho, Cutralcó y Plaza Huíncul, donde nos están escuchando muchos compañeros y trabajadores que mandan sus hijos y sus hijas a las escuelas públicas, saben que durante la primera etapa del año estuvieron muchos días sin clases, estuvieron miles de estudiantes sin clases en la provincia, pero en estas dos ciudades particularmente también, porque está municipalizado, descentralizado el mantenimiento de las escuelas. Entonces, imaginémonos que si una provincia no tiene posibilidad de dar respuesta, menos a un municipio. Y también Centenario está municipalizado. El otro día estuvimos en el corte de ruta de la Escuela 59,
Y nos contaban que además que del tema de la caldera, que es un tema ya de todas las escuelas que están teniendo problemas con las calderas, tenían un montón de otras cosas porque la han municipalizado y nosotros decíamos que tenemos que reclamar que se vuelva a centralizar el mantenimiento de las escuelas bajo un presupuesto único provincial y debería ser un presupuesto único nacional para que vaya en igualdad a todas las escuelas de la provincia y todas las escuelas del país, que incluya el mantenimiento de las escuelas. Sí, además aclarar que hay un Ministerio Nacional sin escuela, es exactamente. Bueno, quedan muy pocas, creo, queda una escuela media en Santa Fe, queda una en Comodoro Rivadavia que depende de Nación, pero están, han perdido, digamos, destruyeron el Ministerio Nacional de Educación. Sí. Después también. Perdón, una cosa ahí con lo de, porque después con la ley de financiamiento, que cambia la idea de presupuesto financiamiento, que es otro paradigma totalmente distinto, vuelven al 60-40, o sea, pasa a ser una parte del presupuesto nacional. Pero nosotros decimos que tiene que ser un presupuesto único, nacional, estatal, un sistema único estatal de escuelas. Sí, después quería aclarar otra cosa que también está para largo hablar, lo que tiene que ver con el negocio de la obra pública, porque también el mantenimiento es un gran negocio donde no solamente alcanza con decir, bueno, vino la empresa y está acá el formulario que dice que hizo el mantenimiento. Tiene que haber un control real, porque muchas veces se cobra, se sobrefactura esas obras o ese mantenimiento entre comillas, y nosotros hemos recibido denuncias, compañeros y compañeras, que dicen que los calefactores directamente no se hace el mantenimiento debido. Bueno, eso es importante aclararlo, porque eso es mucho dinero que se aplica a educación y en la práctica no se lleva a cabo. Fede, y en el caso de Aguas San Roque, que ahora nos estamos llegando al 2 años, digamos, de este triple crimen, el otro día repartimos les contamos a las compañeras, si no lo tienen, un parche para que se haga visible, para que se lo pongan en el guardapolvo, en la mochila. Queremos que la cara de Mónica Jara esté en todos lados porque queremos reclamar por justicia. La escuela de Aguas San Roque sigue funcionando en trailers. No solamente que no avanzó el juicio, que esperamos que avance y que se encuentren las responsabilidades, porque siempre, digamos, el gobierno le tira las responsabilidades al gasista, al trabajador, es decir, corta el hilo por lo más fino. No, te decía que la escuela todavía está en trailers hoy. O sea, la escuela de Aguada San Roque era una escuela que tenía donde iban los chicos y se quedaban, tenía albergue, eso se desmanteló. La escuela está totalmente abandonada y está funcionando en trailers, o sea, las condiciones en las que está funcionando son tremendas. Así que, bueno, es un reclamo que está muy vigente por todos lados, por la vida de las compañeras, de la compañera y los compañeros, pero también por las condiciones en las que están trabajando las compañeras de Aguada San Roque. Sí, también remarcar que hay funcionarios que todavía están en el Consejo Provincial de Educación trabajando y son los que velan, que velan por nuestra seguridad, donde obviamente, ¿qué seguridad nos puede dar si ni siquiera, bueno, pudieron controlar la escuela de Aguada San Roque? Entonces, esto es importante remarcarlo. Y bueno, y en marzo hubo un gran parazo que le arrancamos a la burocracia sobre el tema de lo que tiene que ver con el mantenimiento de la escuela y infraestructura escolar, donde en primer momento no querían llamar a parar, pero con la movilización y bueno, y las seccionales opositoras pudimos llevar ese gran paro. Bueno, nosotros además que, como para hacer un cierre de este programa, además que reclamamos justicia por Mónica Jara, y que todos los responsables, digamos, paguen porque la vida no tiene vuelta atrás. Estamos hablando de una compañera muy joven, de 34 años, con 2 hijitas, que dejó a su familia. Todo el dolor de Norma, que el otro día nos acompañó junto a Roberto en la asamblea que hicimos, porque acompañan la lucha. Queremos que se construya una escuela como se merecen todos los habitantes de Aguada San Roque, que funcione el albergue. También la presencia está en la lucha que cada una de las compañeras da por condiciones de edilicia, ¿no? Cada vez que una compañera dice, no, así no vamos a trabajar porque no corresponde, porque cuido mi vida, porque cuido la vida de los estudiantes, también está haciendo justicia por Mónica Jara. Sí, y esta gran jornada con asamblea demostró que además uno de los temas, además de la violencia, bueno, lo que tiene que ver con la reforma, también incluía obviamente lo de infraestructura escolar, y ha demostrado, bueno, el gran descontento por lo que sucedió en la escuela 254, bueno, de la explosión. La 354. De la explosión de la caldera, donde el gobierno, bueno, supuestamente
No, ese palo lo pusimos nosotros. Uh-huh. Y bueno, hay que investigar, obviamente, y no fuimos, obviamente, nosotros, estoy diciendo eso. Y le echa la culpa a los docentes y no se hace cargo de las pésimas condiciones en las que trabajan los compañeros. Lo mínimo que esperamos, porque ya no esperamos ni que arreglen a tiempo, es que se hagan cargo de sus errores y lo que hacen es acusar de sabotaje. Bueno, queda mucho para hablar de esta situación, porque la situación edilicia es un listado enorme de todas las escuelas con problemas. Pero bueno, te agradecemos, Federico, que hayas estado en este programa. Nos vamos preparando para los 2 años del triple crimen de Aguada San Roque. Llamamos a todas las compañeras a tomar las actividades en sus escuelas, que hagan cuestiones para recordar, que se pongan el parche, que esté presente Aguada San Roque, que esté presente Mónica Jara, y vamos a seguir seguramente a convocar actividades desde Aten Capital. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Fede. Un saludo a la audiencia. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.